Pues ya llegó la cuaresma y con la cuaresma la tradicional capirotada. Y en esta ocasión, ¿qué creen? Pues una apta para diabéticos. Los ingredientes en la lista ya saben y mucho cuidado en sus ingredientes que no tengan azúcar añadida. Es lo único que tienen que cuidar. Por lo demás, una capirotada 100% recomendable. Para empezar, vamos a rebanar nuestros bolillos. Yo estoy utilizando cuatro, son grandecitos. Y yo lo que hago es bato el huevo a punto de turrón como para capear los chiles, capeo el pan y lo frío, pero si a ustedes no les gusta simplemente pueden tostar su pan o freírlo y así lo van a utilizar. El huevo capeado la verdad es que le da un sabor súper delicioso. Bueno, vamos a poner en el agua nuestras esplendas, son en la cantidad que les pedí en la lista, dos rajas de canela, el clavo en polvo. Y una rebanada del pan que esté bien, bien tostadito, porque eso le va a dar el color a la miel como si fuera de piloncillo. Y va a ser muy rico. Entonces, en una sartén vamos a poner mantequilla, vamos a pasar las rebanaditas de plátano. Las doramos un poquito, va a ser una rebanada de plátano por cada rebanada de pan. ¿Sí? Nada más es una pasadita así que se empiece a dorar y lo sacamos, porque el plátano pues es muy delicado. Si prefieren pueden utilizar plátano macho, yo estoy utilizando el que es tipo tabasco o ratán, como ustedes lo conozcan, el que usamos para los licuados. Bien, entonces en nuestra olla vamos a poner lo que viene siendo un poco de mantequilla y el pan le damos una pasadita en la miel. Nada más una pasadita, porque luego el pan de arriba va a soltar la humedad hacia abajo y entonces quedaría muy remojado el pan de abajo. Vamos a ir agregando lo que viene siendo nuestros ingredientes. Yo estoy usando manzana deshidratada, no tiene azúcar, ya viene picada y la consigo en las tiendas de chiles secos, semillas y ese tipo de cosas, ahí la venden. Ponemos el platanito exactamente encima de la rebanada del pan. Le estoy agregando almendra, pasitas, el coco rallado que yo misma rallé, así que no tiene azúcar, es el coco seco, simplemente lo rallan, lo ponen en una charola y lo dejan secar al sol o lo pueden sacar en su horno. Y unos cacahuates que nada más están horneados natural, el queso, que viene molido. Y vamos a poner la siguiente capa de pan. Esa ya va a ir un poquito más mojada en la miel para que vaya soltando hacia abajo y quede bien impregnado el pan. Si se fijan aquí, les enseño cómo se le saca un poco el aire para que absorba más la miel y ya lo volvemos a colocar hasta llenar nuestra olla. Mero arriba ponemos el resto de los ingredientes, le damos otra bañadita con la miel. Si no sobra miel, no la vayan a tirar, la cuelan. Y la guardan en un frasco en el refri. Les dura fácilmente 3 meses. Y si no la pueden congelar, les dura hasta un año. Entonces le ponemos unos trocitos de mantequilla. La tapamos y la dejamos hervir 5 minutos. Sería todo.